Muy buenas amigas del canal. En el día de hoy vamos a ver un acontecimiento histórico porque la familia Flores Moreno se reúne en el juicio penal contra Rocío Carrasco. Recordad que su hijo pequeño, David Flores Carrasco, le puso una demanda penal en compañía de su padre, Antonio David Flores, de los cuales se encuentran entre los testigos principales su hermana, Rocío Flores, y su madre del corazón, Olga Moreno. En contraparte, Rocío Carrasco pidió que su marido, Fidel Albeac, también sea testigo, por lo cual los dos clanes se van a encontrar y no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Una fecha muy sonada, una fecha que veníamos esperando desde hace muchísimo tiempo, desde el paro de la justicia. Este juicio se tendría que haber celebrado hace bastante tiempo ya, pero también hay que decirlo, nosotros en este canal informamos casi todo lo importante que pasa en la familia Flores Moreno, también en la vida de Rocío Carrasco, o en este caso también de quien vino a sembrar muchos daños, como lo es Marta Riesco. Y la verdad es que si este juicio se llegaba a celebrar hace uno o dos meses, no creo que hubiera sido un momento bastante oportuno para poder celebrarse, ¿no? O por lo menos iba a estar enturbiado por un montón de cosas y por un montón de factores, entre ellos Marta Riesco. No está confirmada si Olga Moreno va a asistir, porque recordad que a los juicios de Antonio David Olga ya dijo que no va a ir en calidad de testigo ni nada y que se arregle como pueda, pero aquí obviamente estamos hablando de su hijo del corazón, por lo cual no creo que Olga Moreno no asista a un evento así. Habría que ver también la calidad de su declaración, ¿no? Por supuesto, pero por lo que tenemos entendido, el testimonio de Olga es clave, así como también Rocío Carrasco considera que el de su esposo Federal Beac lo es. La multa podría ascender hasta casi 20.000 euros o un año de prisión, y al ser penal, tal vez el juez, al haber abandonado a su hijo, ¿no?, se decida por esto. Por lo que tengo entendido, con el código español no se puede entrar a la cárcel si te condenan solamente un año. Así que Rocío simplemente se quedaría con esa gran mancha en su historial, que después de tanta gente que la defendió en Telecinco, un juez le va a dar en la boquita y nos va a confirmar efectivamente que es una mala madre. Pero repito, Antonio David Flores, David Flores hijo, Rocío Flores y Olga Moreno, testigos claves de David Flores Carrasco en el juicio penal que mantiene con su madre por incumplimiento de la cuota de alimentos y abandono de persona, ¿no?, que esto es muy serio, de su propio hijo. Me encantará ver la cara de Rocío Flores hija y Rocío Carrasco madre cuando se crucen un cara a cara sumamente esperado. También la presencia de Olga Moreno, ¿no?, pone el tablero ajedrez patas para arriba, esto hay que decirlo, a nadie va a dejar indiferente, pero si hay cámaras, lo más probable es que vayan para el lado de Rocío Carrasco y si llega a llevar a su pichichi Fidel Albeac. Sin mucho más que añadir, nos vemos en la siguiente noticia. Dejadme en los comentarios qué pensáis al respecto de todo esto. Yo quiero imágenes, necesito imágenes de este encuentro. Sé que no va a ser un encuentro muy fortuito, por así decirlo. Seguramente Olga no dé declaraciones, Antonio David las mínimas, Rocío sabemos que no le gusta hablar, Rocío Carrasco no sé si hablará o no, sinceramente, porque se le está acusando de algo muy serio, así que con imágenes nos conformamos por aquí. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente noticia. Hasta otra.